siempre el diseño es para la obra total, ¿no? Y muchas pasarelas de las que he hecho yo aquí en Pamplona no tienen ni barandilla, es decir, la estructura es la totalidad, ¿no? En unas conferencias que estuve yo, de la cual fui ponente en Galicia, ¿no? Yo siempre planteé unas charlas que era la obra como estructura, es decir, cómo a través de una estructura uno hace una obra, ¿no? Y esa obra es 100% estructura, ¿no? Y la hipótesis, y yo creo que esto está dentro de FISAC, es que la consecución de meter un único material, que sería el hormigón, como hizo FISAC, ¿no? Y conseguir una forma, ¿no? Resolviendo además todas las funciones, es como un camino en el cual se llega a una expresión, ¿no? Que es muy cercana a lo que sería el minimalismo para mí. Mi pequeña intervención, yo quería poner una cosa encima de la mesa, y es una especie de reivindicación, reivindicación de que haya un compromiso mayor entre la técnica, digamos, ingenieril, estructural en este caso, con lo que es el hecho formal de la arquitectura. Ahí yo creo que hay una separación hoy en día, es decir, yo no sé si exactamente, bueno, lo que hacían toda esta gente, no solo FISAC, sino desde luego Torroja y todos los que Javier nos ha mostrado, pues para mí es como subir hoy en día un 8000, ¿no? Es decir, era una auténtica aventura. Y encima, pues no había referencias, no estabas haciendo cosas nuevas constantemente. Hoy en día, desde luego, emprender ese tipo de aventuras es prácticamente imposible, ¿eh? Desde luego, hacer algo curvo es mucho más caro, ¿eh? Los encofrados son más caros, desde luego, si hablamos de hormigón. Y si hablamos de acero, pues evidentemente curvar las piezas también vale dinero. Y entonces sé que es mucho más caro, pero no olvidemos un poquito el por qué era tan bonito todo aquello, ese compromiso entre la técnica y la forma. Deberíamos hoy en día intentar esa comunión que existía entonces, intentar reivindicarla. Es un poquito lo que yo digo. A mí me dicen, bueno, tú sujetas belleza, ¿no? Me dicen en broma un amigo y cliente, porque yo estoy sujetando estructuralmente la belleza que él concibe. Bueno, a mí me gustaría que hubiera más compromiso, no digo yo. Yo creo que también te refieres tú. O sea, intentar esa idea de ingeniería impedir que la forma ya de por sí te resuelva todo estructuralmente, además, que sería algo próximo, pues, por ejemplo, a Marta Torroja, pues, por ejemplo, estoy pensando en Ildefonso Sánchez del Río, por ejemplo, ¿no? Del Río Pisón, que conocerá Manterola, ¿no? Que es pues una persona que se basó mucho en eso, ¿no? Los paraguas, cuando hacía un arco, cuando la forma ya de por sí le daba el sistema estructural al edificio. Si conseguía con un paraguas complementar una función, pues, y si además el paraguas funcionaba bien estructuralmente, chapó, claro. Ocurre también una cosa que me gustaría que Javier expusieras, porque yo te leí una vez un texto que es dentro de una publicación de Ruy Bamba, de Javier Ruy Bamba, en el que hablabas de ese momento en el que termina Huarte, que antes mencionaba Pachi, ¿no? Ese momento en el que se termina la construcción por dovelas, ¿no? Todo tiene una lógica y hay un momento en el que se abandona esa línea de la construcción por voladizos en sucesivos, que también coincide un poco, creo, con el final de ese perfil empresarial, de empresa familiar, que a lo mejor dio lugar a la empresa como la conocemos. Pues no sé qué decir. Es cierto. Yo quería contestarle a este señor, pero no me acuerdo que, cómo te llamas. No, yo creo que la forma y la estructura, es decir, ahora no está pasando nada de eso, yo creo. Quiero decir, estamos viendo a Frank Gehry, o estamos viendo a Saad Hadid, o a Libeskind, o todos los deconstructivistas. El problema de la técnica es tan potente que resuelve todo, absolutamente todo. Es decir, yo no creo que Saad Hadid, cuando planteó el puente del milenio en Zaragoza, no tuvo en cuenta para nada el hecho que había que resistirlo. Daba por sentado que se resistiría. Lo mismo estoy diciendo, los estudios están haciendo para la Olimpiada de Londres. La técnica puede con todo ahora mismo, prácticamente con todo. Y el coste no es tan absolutamente significativo. Quiero decir con esto, entonces esa disyuntiva en que si hago forma con la estructura, etcétera, empieza a perder presencia,
para configurarse en una situación que yo probablemente creo que es muy decadente, pero que está presente a la actualidad. Un arquitecto no tiene en cuenta para nada, o casi nunca tiene para nada, el hecho de tener una estructura, la da por descontado, sabe que no le va a perturbar especialmente su edificio y lo hace. Yo creo en eso. Tú hablabas de Sánchez del Río. Sánchez del Río es un ingeniero estupendo. Y yo, si no fuese este sitio, contaría una anécdota muy buena. Porque lo que sí es cierto es... lo voy a contar. Sánchez del Río era un ingeniero muy primitivo, muy, muy del tipo de Fisac en arquitectura, y que hizo unas cubiertas formidables, el Palacio de los Deportes de Oviedo, el Mercado de Pola de Siero, los depósitos que hizo. Y yo tenía un conocido, un ingeniero muy analítico, muy estudioso, que un día se le acercó y le dijo: hay un procedimiento que es el cálculo matricial para hacer frente a los problemas resistentes. Y entonces este ingeniero, que no voy a decir el nombre, pero tampoco es ninguna cosa negativa, le dijo a qué importante era el cálculo por matrices de las estructuras. Y él dijo: las estructuras no se hacen por matrices, se hacen por cojones. Con eso, ¿qué quiero decir? Representaba esta elementalidad de enfrentar las cosas directamente, que yo he querido hoy señalar en la obra de Fisac, y no sé si se me ha entendido mal, no como tú decías que era casi a golpes, no, pero esas intuiciones primeras que funcionan siempre muy bien, Fisac las tenía, desde luego. Yo creo entonces que el problema de la técnica y la forma ahora mismo es un problema que ya no está presente, porque cualquier forma es posible hacerlo. Sí, es que sin darnos cuenta, a lo mejor estamos hablando de Fisac y hacemos una pirueta en el tiempo y andamos 35, 40 años más de aquello que estamos hablando. Esto no tiene que ver nada. Esto no tiene que ver nada. Es decir, pasó el movimiento moderno, aparece el high tech, aparecen una serie de cosas y han ido cambiando arquitecturas, y en el momento que estamos, estos presupuestos de Fisac no sirven absolutamente para nada, en mi opinión, vamos. Es decir, si en todos los sentidos, vamos, si nos vamos a la construcción en vez de hormigón, nos vamos a la construcción metálica, vemos que una de las obras más significativas que hay en este momento, que es el nido, no es un dechao de que se aproveche el material hasta la última. Que importa tres narices en este proyecto. Realmente es ese nido, que es muy grande, pero pesa una cantidad pesa algo así como 30.000 toneladas. Es decir, si hubiese la idea era simplemente cubrir unas necesidades, que aquello fuese resistente, etcétera, pues posiblemente bastaría con la cuarta parte de acero. Es decir, no, el problema no es estructural, el problema es puramente estético. Es otra manera de ver las cosas. Realmente, ¿no? Si el problema es ese, realmente, ¿no? Bueno, sí, yo lo que creo es que Javier ha dicho algo que me parece clave, es decir, precisamente es el abuso de esa técnica en cuanto a que, bueno, yo hago una forma, la forma que sea, y entonces pues alguien me la sujetará, exactamente la idea que yo he descrito antes, es decir, es ese abuso que hace que incluso que las estructuras funcionen incluso al revés de lo que aparentemente parece que están funcionando, y que al final la técnica y los materiales cada vez mejor, etcétera, son capaces de hacer lo que, para mi gusto, mi modesto punto de vista, hace que se deshaga esa comunión. Entonces, bueno, de alguna manera, para reivindicar un aprovechamiento, es decir, por ejemplo, la línea curva, es decir, las tensiones dentro de una pieza estructural no son líneas rectas, no son rectilíneas, son curvas, son catenarias. Entonces la curva la hemos olvidado, es decir, y sin embargo, para resolver los problemas estructurales tan brutales que hemos visto aquí, sin embargo, se acude a la línea curva. Yo no sé, Javier, algún día me gustaría saber cómo Torroja resolvía esas
esas bóvedas cuando no existían los elementos finitos, ¿no? Me parece algo tremendo. Yo desde luego no sé. Entonces, bueno, pues precisamente eso es un poquito lo que yo quiero decir. Yo creo que, perdón, ya termino. Es decir, y eso también se ha comentado, la intuición